Por primera vez hemos hecho el primer intercambio de comunidades campesinas de diferentes zonas del país. Aquí les hemos compartido a las familias que vinieron a este primer intercambio en la Casa Tomada, en este componente de permacultura, técnicas y tecnologías que les van a permitir prepararse para enfrentar de mejor manera la crisis alimentaria y la crisis que hay también de valores y la crisis social. Este ha sido un primer intercambio para dar a conocer la propuesta del huerto familiar biointensivo lunar que hemos venido trabajándolo desde el 4 de junio y hasta ahora tenemos ya un huerto en desarrollo, un huerto productivo, y queríamos demostrar, la tesis era que en poco espacio, con pocos recursos, podemos nosotros producir alimentos de manera sustentable. Mira, Camino entre Mundos es una obra de Máximo González, que es un artista argentino que reside en México ya desde hace varios años, y esta obra fue seleccionada para presentarse en Madrid durante la semana en la que se celebró los 25 años de la ESID. Entonces, es una instalación que se colocó en muchos sitios alrededor de Latinoamérica, en los centros culturales. Cuando tenés un globo, generalmente pensás en las divisiones del mundo, generalmente pensás en que en este lugar hablan de una manera, hablan de otra, o piensan de otra manera, o que este lugar está enfrentado con este otro sitio. Pero al unir todos estos mundos, lo que pretende Máximo es decir, bueno, vamos a ver, sí, hay muchos mundos, tienen divisiones políticas, pero también existe una manera en la que todos estos mundos pueden entrar en diálogo. Todas estas maneras de concebir el mundo pueden entrar en diálogo, ¿no? Esa es la idea, básicamente, por donde va la obra de Máximo.